La exposición de Llave Q engloba 8 obras en total. Lo que el espectador va a encontrar van a ser traducciones materiales muy distintas, o sea, hay obra que está hecha en vidrio soplado, otra en hueso, otra en lana, otra en barro. Y todas esas obras o todos esos proyectos para nosotras, para Andrea y para mí, han sido como una especie de portales para acceder a un grupo de historias que nos han sido negadas. Lo que ella presenta en esta exposición, a partir de esta investigación que hemos desarrollado, de las ideas que hemos compartido durante todos estos años, de las lecturas, de las experiencias de vida que hemos tenido juntas, la manera en que ella ha traducido digamos, esas ideas en obra, es una alquimia lo que ella hace, ¿no? Es una alquimista realmente, o sea, es una investigadora tanto digamos, de la dimensión teórica o discursiva del material como del material mismo, físico. La historia de Omar Ismael, que da título a la escultura, es la historia de la fundación de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga, en Soria, y cuenta la historia de dos jóvenes, uno cristiano y uno musulmán, que durante una noche los dos se quedan dormidos debajo de una palmera y tienen un sueño revelador donde tienen que emprender un camino y finalmente acaban llegando a lo que se conoce con el nombre de la Extremadura castellana. Y ahí se encuentran con un ermitaño y este ermitaño les explica que la razón por la que se han encontrado es porque tienen que construir un templo que sirva para curar la herida que había abierta entre las dos religiones, el Islam y el cristianismo en aquel momento. Entonces ellos crean ese templo y el centro es esa palmera, la palmera que corona San Baudelio y la palmera que tenemos aquí que corona la escultura. Esta escultura viene a ser como una especie de columna fundacional que nos ayuda a unir lo terrenal con lo celestial, que está hecha de otros lugares importantes, no siempre religiosos, y que habla también de muchas otras formas de vida que de nuevo han sido como apartadas del discurso un poco identitario actual. La obra, por ejemplo, que está justo a mi espalda, viene de una investigación que nosotras estábamos haciendo de los manuscritos árabes que se encuentran en el monasterio del Escorial, ¿no? Entonces yo, inocente de mí, me pongo aquí a leer los catálogos y tal, y en esas descripciones que hay de los libros empiezan a aparecer otros datos que tienen que ver con el estado de conservación. Entonces empiezan a aparecer frases como mutilado al comienzo, mutilado al fin, ápodo, acéfalo, con manchas de humedad, le faltan hojas, está desordenado. Entonces también Andrea y yo andábamos aquí como en las escarbaderas de bueno, qué salen de las excavaciones arqueológicas del Madrid andalusí y aparecen, o sea, muchos de los estudiosos encontraron estos huesos que son escápulas de vaca que contenían alifatos árabes. Los alifatos son, es el alfabeto árabe. Y al final lo que acaba viniendo a ser la escultura es este conjunto, son 50 huesos de omoplatos de vaca y ahí vienen escrito, viene tallado, como antiguamente se hacía, en árabe, las descripciones de lo que le ocurrió a esos libros. Nos empezamos a preguntar cómo se manifiesta todas esas capas culturales, identitarias, de conocimientos, de epistemologías que forman parte de la riqueza cultural de este territorio, la península ibérica, cómo todo ese material se manifestaba en nuestra contemporaneidad. La obra de Mil Leches es un trabajo que inició un poco con una investigación en Muturbels, en País Vasco, en el Valle de Carranza, donde Joseba y Laurita estaban rescatando a la carranzana cara negra, que es la oveja en peligro de extinción que hay allí. Empecé a reunirme con distintas personas, cabañas de pastores y gente que había trabajado en catálogos de raza oficiales para el Ministerio de Agricultura. En esas conversaciones y en esa vorágine de estudiar eso, en una conversación casual con otra persona, usó como un insulto la palabra mil leches para referirse a alguien, ¿no? Y entonces al final fue como, me encantaría trabajar en un tejido que sea el tejido mil leches y que venga a encumbrar la diversidad genética de la vida, ¿no? Al final la obra consiste en este tejido que está hecho con la lana de todas las razas de oveja que existen en el Estado español, pero todos los procesos todo el rato en mezcla. O sea, cuando esquilábamos, lo mezclábamos, cuando lo transportábamos, lo mezclábamos, cuando lo lavábamos, lo mezclábamos. Cuando Andrea y yo decidimos trabajar un poco sobre ese pasado de lo que autores, por ejemplo, como Anouar Majid han llamado la época de la convivencia,
que es la época anterior al 1492. Entonces realmente acudimos a Daniel Gil Benhumeya y a la FUNCI, que es la Fundación del Madrid Islámico, y nos fuimos con ellos a hacer un tour de los nocturnos que organizan, donde se cuenta la historia de la ciudad. Y nos empiezan a hablar de esa muralla y del material que está hecha. Que está hecha de sílex, que es la piedra del fuego. Andrea y yo nos citamos con un montón de personas que habían estado mirando el tema este de la memoria de las piedras, porque de hecho nuestros teléfonos móviles, la batería está hecha de silicio, un hermano del sílex, y que efectivamente son contenedores de memoria. Y esa roca de sílex que está ahora mismo en exhibición es una roca que se ha cogido del mismo lugar de donde salen las rocas con las que se hizo la muralla árabe de Madrid. Que es la réplica de un bifat que fue el escudo de Madrid durante muchísimo tiempo. Y aparece en lo que es el bifat de sílex con dos madres que son la piedra de donde sale, ¿no? Entonces era como, este es nuestro disco duro. Hay obras que están producidas con vidrio, pero que vienen de una investigación con las bacterias, que a su vez vienen de otra investigación anterior, de otro proyecto anterior, cuyo origen son las aguas fecales de la ciudad de Dubái, ¿no? Y ahí todas esas bacterias y microorganismos tenían que encontrar la forma de sobrevivir. O sea, imagínate, tú acabas de salir de tu mundito, del intestino de tu persona favorita, llegas ahí a la planta de tratamiento y te tienes que entender con toda esa diversidad que hay de microorganismos que vienen de todos esos cuerpos. Cogimos unas muestras, en aquel momento estaba trabajando con Ruqeya Siddiqui, que es una experta en microbiota intestinal, fuimos al laboratorio y empezamos a ver un poco comportamiento social de la bacteria en ese entorno. Y es que aunque tienes patrones de comportamiento agresivos, el más común de todos es el mutualismo. Y ellas entienden que para sobrevivir tienen que sobrevivir juntas. En este lugar hoy día, en esta ciudad, en este país, en este continente, viven personas de muchos orígenes, ¿no? Entonces la exposición de alguna manera celebra esta diversidad, celebra este encuentro, ¿no? De identidades, de cosmovisiones distintas, ¿no?